Tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, presidente. Bueno, escuchándolos acá al resto de los compañeros y, por supuesto, ratificando la voluntad de la mayoría es de acompañar este proyecto. Pero también tengo que ser sincero, hemos votado muchas cosas acá y la verdad que este gobierno no se ha caracterizado por cumplir las leyes que son a favor del pueblo, y esta es una ley que claramente habla de una necesidad, pero una necesidad que no haría falta que nosotros estemos acá si un gobierno con las cualidades que uno desea para nuestro país hiciera. Yo, mientras hablamos esto, yo no puedo, mire, hay cosas muy sencillas. Mientras nosotros discutimos la emergencia alimentaria, esta es una nota, es una publicidad de la capital del 30 de junio, donde si usted quiere comprar un Mercedes-Benz CLA 200 Urban, plan gobierno, le da el 10%, $46.500, presidente, si hay alguien que quiere puede aprovechar una bonificación del gobierno nacional con estas miras de insertarnos al mundo y fomentar la industria alemana, que eso es importante. $5.000, casi el 10% se lo bonifica. Por otro lado, algunos hablaban de Suiza, esto es Suiza. La otra realidad es de donde yo vengo, de Granadero Baigorria, de Santa Fe, Gran Rosario. Es la verdad que la situación, como lo dijimos de un primer momento cuando veíamos que se iban a dar, que se venían planificando y ejecutando las políticas que esta Cámara, de la cual salió y dio, gracias a Dios, uno ha votado en contra, pero que acompañó en su gran mayoría. Hoy, la UCA, 3 millones de pobres, después FAO, también 1,5 millones de pobres, todos pobres. Y así podríamos decir. También la misma FAO dice que en el 2014 en Argentina había hambre cero. No es un dato menor. Pero para no quedarnos nada más con un diagnóstico, nosotros, en su momento, con la diputada Rodenas, habíamos presentado un proyecto que tenía por objeto justamente una agencia de seguridad alimentaria y de fomento a la producción local. Porque en el fondo lo que nosotros planteamos es que los alimentos y la industria alimenticia tiene que ser tratado como un sector estratégico en un país en el que los argentinos y gran parte nos jactamos de decir que producimos alimentos para 400 millones. Y la verdad que no producimos alimentos para 400 millones, producimos materias primas que salen en su gran mayoría cruda, que son transformadas y que después compramos. Industria cero, sin materias primas, muchas. Y en esto era el rol que en su momento habíamos planteado con la diputada Rodenas, de plantear una agencia que tenga por objetivo esto, trabajar con los territorios, que el gobierno nacional defina claramente una política y haga que las provincias y los municipios y comunas se metan en la producción local para satisfacer lo más básico, y que algo que un Estado tiene que hacer es asegurar alimentos en calidad y en cantidad para su gente, y para de alguna manera fomentar el desarrollo de las industrias locales. Y de ahí la consiguiente aplicación, innovación y tecnología. Por supuesto, duerme este proyecto, no ha sido ni rechazado, duerme en la Comisión de Acción Social y Salud que preside Cambiemos. Obviamente no es un tema prioritario, pero ahora sí estamos hablando de la emergencia económica. Y en esto creo que es importante que de la dirigencia política se haga cargo alguna vez. Nosotros no podemos seguir tratando los alimentos como un bien más, como un televisor, como un bien consumible más, en el cual lo que tenemos posibilidad, cambiamos, comemos o no, y el resto, que por decirlo de una manera, que se embrome. Entonces creo que requiere una mirada y una definición de un Estado presente, de un sector estratégico. La producción de alimentos no puede ser vista como un sector más librado y regulado por el mercado, sobre todo teniendo en cuenta la potencialidad que tiene nuestro país. Es de ahí, presidente, que habíamos tratado este proyecto y que creemos que obviamente es de un Estado distinto, un Estado presente. La producción, el empleo, por eso digo que vamos a acompañar esto, pero está lejos de cumplir lo que uno quiere, que nuestro pueblo crezca con trabajo, con industrialización, con desarrollo. Y la verdad que esa es la única manera que nosotros entendemos. Gobernar para nosotros, para lo que nos enseñaron de peronismo, es dar trabajo.
Y en ese sentido es que planteamos ese proyecto de ley, y así como creo que también le decía, creo que es fundamental que el Estado defina algunos sectores estratégicos y no seguir tratando algunas industrias de manera desigual. Creo que la producción de alimentos, la industria farmacéutica, la industria de software, la industria de la defensa, la industria, la vivienda. Es fundamental que también este gobierno, que se definan objetivos claros y que los próximos gobiernos, hablo del próximo porque este no espero más nada más que endeudamiento y entrega. Así que ya termino, presidente, con esto. Pero me parece importante hablar y decir que creo que también tenemos hasta diciembre los que estamos acá para tratar de un proyecto más profundo y que tienda a modificar la matriz productiva de los argentinos, a dejar de ver la exportación de alimentos o de materia prima como un commodity más y asegurarnos desde el Estado Nacional que nuestra gente coma, como le dije, en cantidad y calidad y que a la vez sirva de estímulo al desarrollo de nuestras provincias y de nuestras ciudades y, por supuesto, nuestro país. Es así que para esto requiere una mirada distinta de los alimentos y de la producción, no como un bien más, como le dije, sino como algo fundamental que el Estado debe asegurar. Y en este sentido, presidente, me parece que era el proyecto de una agencia de seguridad en un país también que uno desea para nuestra familia y para nuestros hijos que vean, requiere también una agencia de vivienda, requiere también, para que no seamos nada más un país agroexportador, que nos metamos a través de una sociedad exportadora y que nadie se asuste. Nuestro Estado, así como tenemos nuestra YPF, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, necesitamos participar de alguna manera, no digo con un monopolio, pero participar en una sociedad agroexportadora, ya que todo lo único que hacemos, exportamos materia prima, pero está todo en manos del sector privado. Y por supuesto, de ahí también necesitamos que el Estado genere una empresa estatal, logística naviera, para que nuestra producción podamos trabajar en el desarrollo de nuestras industrias a través de la carga que nuestro país genera y de la producción. De esta manera, presidente, es lo que uno anhela, para lo que uno trabaja y lo que obviamente no vamos a claudicar más allá de la política rivadaviana, como siempre dije acá, que este gobierno del primer día planteó, de entrega, de subordinación y de hambre contra nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, diputado.